Bienvenidos, bienvenidos. Qué ganas tenía de estar con todos vosotros en este programa Agua Viva. ¿Cómo es necesaria el agua en lo físico y también en lo espiritual? Qué importante es tener agua de la palabra de Dios para saciar nuestra sed interior. Y eso es lo que pretendo en estos 25, 30 minutos cada semana con vosotros que vengamos a la palabra y juntos hacemos nuestra sed. Que vengamos a Jesús, quien puesto en pie el último y gran día de la fiesta dijo eso de, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y los discípulos, por cierto, dijeron también, ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes. ¿A quién iremos más? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Al venir a Jesús, al venir a su libro, su carta de amor, que es la Biblia, la palabra de Dios, no solamente... Nos entretenemos, aprendemos, nos informamos, sino que saciamos nuestra sed, fortalecemos nuestro espíritu para seguir adelante en la lucha de la vida. Este es el tercer programa de una serie, La Fuerza de Amar, con el que pretendo concluir. Y he tomado el título de este libro, lo podía haber titulado Hijos Amados o no sé, andar en amor o el poder del amor, pero la fuerza de amar porque es una joya este libro de Martin Luther King, asesinado en Memphis el día 4 de abril de 1968, quien mereció el Premio Nobel de la Paz en 1964, hombre del año también la revista Times en ese mismo año 1964, el pastor protestante que tuvo una infatigable labor favor de los derechos de la gente de color en Estados Unidos y en el mundo entero. En la fuerza de amar, el problema racial ocupa su principal atención, pero no solamente se queda ahí. Habla de temas como la guerra, la bomba atómica, su desarrollo, el materialismo, el comunismo. Y él hizo suyo el mensaje de Jesús de amar incluso a nuestros enemigos y descubrió que con la no violencia y con la fuerza de amar se podía lograr mucho más que con guerras y con ejércitos. He basado este tiempo de, de enseñar sobre el amor en Efesios 5, 1 y 2. Dice allí el apóstol Pablo: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Todo lo que somos se lo debemos al amor de Dios. Todo lo que obtenemos es por gracia. Es porque Él nos amó. Y es también lo más necesario en este tiempo donde dice en el primer programa, comentaba Mateo 24, 12, por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos, se enfriará. O en otra versión abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Es el tiempo final del que Jesús habló. De una manera de otra estamos en tiempos finales y el amor de muchos se ha enfriado. Nosotros no podemos ser escasos. Tenemos que, como hijos amados, recibir el amor de Dios, mantenernos también como imitadores, caminando en, en ese espíritu de amor. Es un espíritu superior. Y no permitamos que la tibieza o el frío nos venzan la partida. Sigamos amando a Dios, amando a nuestro prójimo con toda nuestra fuerza. De hecho, mi testimonio es que esta pandemia me ha servido para hacerme más sensible y más cercano a, 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 al, al dolor y comprender mejor el amor de Dios y pedirle al Señor que me haga un instrumento suyo para amar a los que me rodean. Y en el segundo programa estuvimos hablando de que nada nos puede desalojar o divorciar separar del amor de dios romanos capítulo 8 en el versículo 36 al 39 vimos eso que nada nos puede separar del amor de dios y que el método de jesús es el método del el amor es decir el señor establece una relación de amor con nosotros y en esa relación entonces él nos cuida, nos provee. No, no somos una obligación, no somos una carga para Él, sino que Él nos ama en una manera como un, como un torrente que emana naturalmente de la montaña. De, 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 de la misma manera nosotros, al, al ser hijos, que reconocemos que Él es nuestro Padre, debe manar hacia Él un, un amor y, por lo tanto, un compromiso con su reino, con sus negocios. Un deseo de, de, de servirle, de adorarle y de agradarle. Hoy la pregunta importante que me dejo para después, para el final, es ¿cómo crecer en amor? ¿Cómo vivir en el amor de Dios? Porque 1 Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 12 dice, Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Pablo... Él mismo intentaba crecer en amor. Y exhorta a los tesalonicenses, tomemos esta palabra hoy, si ya andas en amor, Señor, yo quiero crecer. Si sientes que, que eres un instrumento, un vaso de amor, yo quiero aún abundar para contigo, como hemos leído en Efesios 5, como fragante aroma, cuando ando en amor, entonces soy un, una ofrenda agradable para ti y para lo, los que me rodean, que, que crezca contestaremos a esa pregunta un poco después pero venía a mi recuerdo esta historia es del misionero explorador Federico Arnott él iba por una senda y de repente apareció un león pero no iba solo un grupo de hombres de color africanos convertidos que había ganado el para Cristo en su mayoría jóvenes iban con el misionero el león apareció repentinamente y atacó a uno de los jóvenes para devorarlo. Arnold reaccionó de esta manera. Se metió entre el león y el joven. Cubrió el cuerpo del joven con su propio cuerpo. El león se echó encima ahora del misionero y por lo tanto en el suelo debajo era como un sándwich del león. Federico Arnold y debajo estaba. Su hijo espiritual, aquel africano que había ganado para Cristo Jesús. Las zarpas estaban sobre Federico. El gran león podía devorarlo a él y al muchacho en ese instante, pero sucedió un milagro. El león quitó sus patas del de misionero, dio media vuelta y se fue. Indudablemente es uno de los milagros que quedan para, para los anales de la historia, casi como dicen en Hebreos, capítulo 11, por la fe. Cerraron bocas de leones. ¿Saben lo que sucedió? Toda la tribu se entregó a Cristo porque dijo el jefe de la tribu, estoy puesto a ir con un hombre blanco que se atreve a ponerse entre un león y un hombre negro del África como este joven al que hoy estaríamos llorando. Estoy puesto a ir donde sea con un hombre que tiene esa clase de amor. Y así el jefe de la tribu abrió su corazón al Señor Jesús y Federico le explicó, no soy yo. Yo, ¿qué hubiese hecho en mi amor humano? Pedirle a los otros que se salgan corriendo, eh, intentar tirar alguna piedra, algún palo, dolerme de, 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 de que el león devora a aquel joven. Eso, llorar, entristecerme, hubiese sido lo, lo humano. Pero lo que me movió a ponerme entre el león y el joven fue otra cosa. Fue... Ese amor que es Dios mismo en nosotros, que es el Espíritu Santo en nosotros. Y es el amor que necesitamos. Si te preguntas en este día, ¿cómo puedo yo servirle al Señor? ¿Qué, qué puedo hacer con mi vida? Oh, por favor, sé un hijo, una hija, que recibas el amor de Dios. Él lo quiere derramar en ti por su Espíritu. Y una vez que recibes su amor. Entonces sé un vaso de misericordia y de amor y ponte a favor de otros, entrégate a favor de otros, entreguémonos, pongamos nuestra vida para otros y así nos va a usar el Señor. A veces, como decía en el primer programa, con un saludo, con una palabra, con un, con un buenos días, considerando a los otros hombres como nuestros mismos. Hermanos, en el segundo programa os decía... Que el método de Jesús, en base al pensamiento de Stanley Jones, es el amor, las relaciones de amor. Si ves a los otros hombres, no como una carga, sino como un hermano, entonces vas a sentir el deber de amar. Y te va a doler lo que le pasa al prójimo, lo que le pasa al otro. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, dice así, es la traducción en el lenguaje actual. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. ¡Wow! Yo, yo quiero. Es, este, aquí acaba de escribir un carácter que tiene una belleza y una fuerza. Yo quiero ese carácter. Bueno, pues ese carácter es Dios mismo, es Jesús reinando en nosotros. Yo quiero ser alguien paciente, bondadoso, no celoso. No un fanfarrón, no un orgulloso, no alguien que ofende, no alguien que quiere imponer su criterio, que exige que las cosas se hagan a su manera, no alguien irritable, que lleva un registro de las ofensas recibidas, estoy volviendo sobre los conceptos. No, quiero ser alguien que está a favor de la verdad, de la justicia, que no pierdo la fe, que tengo esperanzas que me mantengo firme en todas circunstancias con la fuerza de amar, la fuerza del amor de Dios. Y eso es lo que podemos ser para otros hombres. Un fiel reflejo del amor de Jesús, que a veces lo sienten lejano y abstracto, pero lo pueden ver en ti, lo pueden ver en mí. Como en una ocasión, una... Joven estaba angustiada, triste, solitaria. ¿Sabes por qué? Porque no sentía ya la cercanía de Dios. Entonces oró al Señor y, y, y estaba al lado de, de otra hermanita y oró de esta forma, Señor, ¿cómo puede ser que me abandones? Era una queja más que una oración, ¿no? Entonces la amiga que estaba al lado le dice. Hermana, ora y pídele a Dios que te toque, que te toque otra vez. Mira, Él va a poner su mano sobre ti si tú se lo pides. Y esta mujer que se sentía con la angustia en, en el corazón, porque sentía a Dios lejos, ora ahora en base a, a, a lo que le dijo su, su amiga: Tócame, Señor, por favor. Tócame con tu amor. Repentinamente sintió el toque de la mano de Dios. No tanto sobre su cuerpo, sino sintió el toque de la mano del Señor en su espíritu, en su interior. Y le dice a su compañera: abrió los ojos porque había orado llena de angustia en el alma con sus ojos cerrados. Y entonces le dice a su compañera: Me ha tocado. Estoy llena de gozo, he sentido, hermana, he sentido como si un diluvio de amor cayese sobre mí. Y sabes una cosa, le dice a, a, a la hermanita que estaba al lado, el toque de su mano me ha recordado a, al toque de tu mano. Entonces le dice la amiga, amiga, era mi mano la que, la que te ha tocado. Y la chica de repente se decepciona. ¿Tu mano? ¿Cómo que tu mano? Dice con toda naturalidad la, la joven, por supuesto. ¿Crees acaso que una mano de carne y hueso iba a bajar del cielo para tocarte? Dios usó mi mano porque era la, la que más cerca tenía para usar y así poder tocar tu vida. Y se quedó pensando un momento, guardó silencio esta joven que había tenido la experiencia y dijo, es cierto. Aunque tú me has tocado, pero en mi interior he sentido una mano divina y me he acordado de lo que dice Isaías 59, 1, no se ha cortado la mano del Señor. ¿Te das cuenta? El Señor obra, pero quiero obrar usando nuestras manos para tocar a otros, nuestro abrazo para abrazar a otros nuestra boca para consolar y para aliviar a otros. Y conozco gente, para mí son uno, unos campeones en el Señor, los seres de la fe, que no predican, que no cantan en la, el grupo alabanza, que no son nada, digamos, visibles en su servicio, pero que son hermanos que siempre tienen un saludo de amor. Uno, un par de oídos para escucharte, un ánimo para transmitirte, que cuando sirven lo hacen con alegría. Esa gente para mí, que está llena de amor, es la más poderosa en esta tierra, porque no hay un, no hay un poder más grande que el poder del amor. Pero volvamos sobre la pregunta, ¿cómo crecer en amor? Juan Carlos, yo me, me ministra esto que... que que has estado hablando y me gustaría tanto ese amor que, que hasta soy capaz de perdonar al que me ofendió, que soy capaz de, de amar a mi enemigo y no lo tengo. ¿Cómo? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo vivir en el amor de Dios? Bueno, muy sencillo. La clave es que no sea tu amor ni mi amor. Es el amor de Jesús en nosotros. Es decir, con Pablo, Gálatas 2, 20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, deja que Jesús sea el que ame en ti. Deja que Jesús sea el que viva y el que reina en tu corazón. Esto es lo que quiso expresar el apóstol en 2 Corintios 5, 13 al 15, donde dice allí, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, vamos a destripar este pasaje. Vamos a eso es fuerte, eso no va a desgranar este pasaje mejor. El, el apóstol está llevándonos al momento de, del bautismo que con cristo en el momento en el que por cierto si crees en obediencia al señor todo el que crea que sea bautizado bautízate que representa tu arrepentimiento es un testimonio público es un paso de obediencia y representa tu arrepentimiento que dejas en definitiva el pecado enterrada la vida vieja le dices a dios y que comienzas una nueva vida en jesús para vivir en, en, en Jesús y para la gloria de Dios. Pero en el momento del bautismo, los discípulos del principio se bautizaban no por aspersión y rociamiento, sino por inmersión, porque es la única forma de representar la muerte y, resur y resurrección. Cuando bajas a las aguas, con Cristo estás muriendo en cuanto al, al viejo hombre, al, a la vida de pecado. Y cuando los pastores, los pastores te bautizan, te levanta, te ayuda a levantarte. Con, con Jesús estás declarando, resucito. Y, y, y ahora ya no vivo yo. Eh. Mi, mi, mi yo rebelde y de pecado está muerto con Cristo. En todo caso, voy a llevar mi cruz cada día. Voy a confesar que todos los días, eso ya, ya, el hombre viejo está muerto. Ahora Cristo vive en mí, ahora me levanto en un hombre espiritual donde reina Jesús en mi corazón. Por eso dice Pablo, y los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El único que murió y resucitó por nosotros es Jesucristo. Pero entonces esa vida se caracteriza por el versículo 14 de 2 de Corintios 5, el amor de Cristo. Es Jesús en mí. Y si Dios es amor, a ver, vamos a hacer una matemática sencilla. ¿Quién vive en mí? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Dios es amor. Entonces el Espíritu que vive en mí es el Espíritu de amor. Por eso dice también en Romanos que Él ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 5. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de amor. Y ese amor que es el mismo Dios en mí, es Cristo en mí, me constriñe. O sea, no puede ser que tú seas un hijo de Dios y no te duela el sufrimiento de los hombres. No puede ser que tú seas un hijo de Dios y seas indiferente a que muchos están viviendo sin el Señor y se pierden eternamente. No puede ser que, que tengas el amor de Dios y no quieras reunirte y adorar y servir. Porque el amor de Cristo te te obliga, eh, te, te, es como en toda relación de amor, por ejemplo, con, con mi cónyuge, no puede estar mi esposa, estos días estaba estado Vanessa con, con una afección ¿no? en, en, en su espalda, un dolor, y entonces yo la, la he cuidado porque me duele lo que le duele a ella. El amor hace que yo quiera cuidar a mi, a, a mi esposa, ¿verdad que sí?, entonces, no puede ser que, 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 que no me duela lo de mi Señor. El amor me, me obliga, el amor me, me constriñe, me empuja a quererme dar, a querer servir a Cristo y a los demás. Entonces, la clave es eso, no es mi amor, es el amor de Jesús en nosotros. Pero por otra parte, y puesto de una forma muy práctica también, no es posible crecer en, en amor y andar en amor si estamos en la carne o débiles espiritualmente. O sea, necesitamos una fortaleza espiritual. Cuidar mucho. No puedo dar lo que no tengo. Si mi vaso está vacío, ¿qué voy a dar? Si no me lleno primero del amor. Vaya una revelación, Juan Carlos. ¿Qué, qué, qué, qué revelación del cielo? No. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las practicáis. Esto no es tanto... Para decir Aleluya, wow, y que se nos ponga los, los pelos de punta, sino para que abundemos en ello más y más y crezcamos en amor. Pero si no me lleno, ¿qué voy a dar? Si no me fortalezco en el Espíritu. Y con esto concuerda lo que dice Efesios 3, 16 y 17. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder. En el ser interior por medio de su espíritu. O sea, Pablo está orando por los Efesios y está pidiendo que sean ustedes fortalecidos en el interior. ¿Mm? Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Efesios 3, 16 al 17. No sé bien si he tomado la nueva traducción viviente o traducción en el lenguaje actual pero está conectada a la fortaleza del Espíritu con el amor. Porque dice, si, si están ustedes fortalecidos con poder del Espíritu Santo en el hombre interior, es como que ustedes van a estar enraizados en el amor de Dios y van a estar fuertes para que, para que Cristo habite en nosotros, se vea en nosotros y podamos amar, amar a otros. Por eso, y termino en Gálatas 5, que el amor es el fruto del Espíritu, ¿verdad?, Dice, andad en el Espíritu y no en la carne, porque el fruto de la carne es odio, celos, ira, muchas cosas que dice allí. Efesios 5, luego lo lees del 16 al 25, pero ¿qué dice que es más el fruto del Espíritu y empieza? Es amor, fruto del Espíritu. Si estamos fuertes en el Espíritu, entonces el fruto, el fruto natural es amor y gozo y paz y todo lo demás. Muchos nos preguntamos qué propósito tengo, cómo me puede usar Dios con la fuerza de amar, amar a Dios y amar a los demás. Gracias Señor por estos mensajes, por esta, este ánimo, esta inspiración, Señor, de seguir siendo hijos amados, que nos llenamos de tu amor y entonces no nos lo quedamos, sino que lo, lo, lo compartimos con los que nos rodean. Primeramente con los más cercanos, nuestro próximo, y cómo no con cualquier ser humano que es un hijo tuyo, un, en el sentido de la creación, un hermano nuestro. Y cómo no con los hermanos también, la familia de la fe. Llénanos de tu amor, de tu perdón, de tu misericordia, para que así, Señor, te agrade nuestra vida, seamos una fragante aroma, un fragante. Perfume que sube para ti, Señor, y tú dices, ese es mi Hijo amado, en el que tengo mi contentamiento, porque me imita, porque anda en amor como yo anduve en amor en este tiempo de la tierra. Señor, gracias, Espíritu Santo, honra te quiero dar en este fin de, de esta serie de la fuerza de amar. Eres tú el amor, eres tú la... la la persona no es, no es un concepto, eres tú la fuerza del amor en nosotros. Por eso, Espíritu Santo reina, gobiernanos, guíanos a entregarnos como Jesús, a poner nuestra vida a favor de otros. Te doy la gloria, la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. La verdad es que estoy muy edificado de, de estos programas, compartirlos contigo cada semana. 25, 30 minutos agua viva. Me gustaría saber de ti si quieres escribirme, eh, comentarme, si te hace bien este programa, puedes hacerlo. Ahí te, te dejo mi, mi propio WhatsApp 678-678-567799. Es el mío personal, 678 56777799, que Si escribes de fuera de España, pon un más 34, el de este medio de comunicación. Es 678 711 683. Como que lo veo un poco mal, ¿no? El mío. 678 56 7799. Puedes escribirnos también un correo electrónico a vidartv.gmail.com Sigue en esta sintonía, escuchando estos medios que te dan vida, que te transmiten edificación. Hasta la semana que viene. Adiós.